Estamos en nuestro segmento Nuevas. Esta noche nos acompaña Ana Medina del Centro Cultural Nicaragüense Norteamericano. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Canal 14, gracias a ti por estar en este programa, anunciando los buenos proyectos a los que suma el Centro Cultural Nicaragüense Norteamericano, ¿verdad? Hemos estado escuchando bastantes buenas nuevas, precisamente del CCNN, como dicen sus siglas. Y es interesante ver cómo han venido apoyando, sobre todo emprendimientos diversos. Coméntanos, ¿cuál es la visión que persigue el Centro Cultural Nicaragüense Norteamericano? Bueno, CCNN percibe una visión de apoyo, de desarrollo, especialmente a la juventud nicaragüense que necesita mucho conocimiento, mucha capacitación. Tenemos una cantidad de gente con talento impresionante en Nicaragua, pero nosotros como Centro Cultural, como CCNN, estamos conscientes de que necesitan un empujoncito, un apoyo. Hemos organizado webinars desde Estados Unidos con emprendedores en nuestras salas de conferencias, además las instalaciones que prestan, ¿verdad? Mucho espacio y muchas condiciones para poder hacer talleres, workshops, presentaciones, tanto culturales como de emprendimiento. Y en realidad ese es nuestro enfoque, porque sabemos que muchos jóvenes están dedicados o curiosos acerca de saber más de desarrollo de la tecnología, de desarrollo de aplicaciones, de cómo emprender mi propio negocio. Hay muchos chavalos que están bien empoderados en lo que es desarrollar tu propio negocio y que tienen ideas excelentes, pero que necesitan un apoyo. Y básicamente también nosotros como CCNN ofrecemos cursos de inglés y tenemos muchos adolescentes, razón por la cual decidimos abrir espacio a este evento que va a haber el día 8 de octubre, que va a ser totalmente gratis, para aquellos padres de familia que tienen la preocupación de cómo están manejando los adolescentes, los jóvenes, sus redes sociales, porque estamos conscientes de los peligros que hay. Nosotros, ¿quiénes más que nosotros sabemos, viviendo día a día con adolescentes en las clases de inglés, cómo se desarrollan los problemas que hemos visto entre los mismos adolescentes, cómo los resolvemos? Y cuestiones e iniciativas como esta nos ayudan a superar estos problemas y a apoyar a los padres de familia también. Es interesante lo que nos ha compartido Ana, y precisamente aquí hemos tenido a Mistle Mejía, que creo que le colabora con ustedes bastante. Así y es. Hemos presentado algunos testimonios de jóvenes que le han cambiado la vida completamente. No recuerdo en estos momentos uno del Wilmer Mondragón, creo que Wilmer Mondragón y Carlos Orozco, otro caso de éxito. Para aquellos que no saben, nosotros tenemos un programa que es auspiciado por la Embajada de Estados Unidos en Nicaragua. Es un programa de becas de 2 años para jóvenes adolescentes entre los 13 y los 16 años de escuelas públicas de escasos recursos. Entonces, durante 2 años se les da material, se les da viático de transporte y se les provee las clases de inglés para que puedan tener esta herramienta para superarse. Y de ahí, no solo Wilber y Carlos, sino que han habido una serie de jóvenes que se han lanzado y se han gestionado sus propios medios para poder aplicar a becas en los Estados Unidos, ya universidades. Y es algo verdaderamente que usted, padre de familia, jóvenes, si nos está viendo en estos momentos, cambia la vida y tenés esa posibilidad. Por ejemplo, el caso de este joven que uno a veces dice, tengo dificultades económicas, no puedo. Este jovencito de una zona rural bastante alejada tenía que además cruzar un río, así como usted lo oye, cruzar un río, pasar caminando muchos kilómetros, pero cuando la pasión de un joven está al frente, ¿quién lo para? No hay que quedarse atrás, no hay que perder la esperanza y perder esa ilusión que se puede verdaderamente triunfar, aunque usted esté en el campo, aunque usted esté en una situación hostil, en una situación de que no hay recursos económicos. Si usted se pone las pilas, mire como el ejemplo de este joven, Mondragón, cómo él vino y de lejanía. Él se logró graduar además del Centro Cultural Nicaragüense Norteamericano. Hoy en día además, que uno de sus sueños era hablar inglés. Y así como lo oye, él ahora habla inglés y está becado. ¡Qué maravilla! Maravilla. Son historias fantásticas que valen la pena compartir. Hay muchachos en la capital que nos quedamos, se nos cae el mundo si se va el wifi o si dejamos el teléfono en la casa, ya como que dependemos mucho de eso, y sin embargo este muchacho salió adelante sin ningún recurso tecnológico e incluso sin energía eléctrica. Sí, porque sí. Con el fogón de la casa llegaba anoche después del curso de inglés a hacer sus tareas de secundaria. Y eso que mencionas es más común de lo que uno a veces piensa, porque no hay que estar, digamos, cegados por la capital, pero hay muchos jóvenes que así como mencionó Ana,
con un candil, están haciendo sus tareas, pero cuando uno quiere verdaderamente salir adelante, sí se puede. Lo que hay que tener verdaderamente es esa convicción y esa meta de que sí pueden lograrse los sueños y sí puede usted llegar a la universidad y llegar a ser un profesional de provecho para su sociedad. Muchísimas gracias, Ana. Muchas gracias. Esperamos que en una próxima oportunidad nos compartas más de lo que se está llevando efecto en el Centro Cultural Nicaragüense Norteamericano. Es largo el nombre. Claro que sí. CCNN. CCNN, para aquellos que no saben, estamos ubicados de los semáforos de la UCA, 700 metros al norte, 100 metros al oeste. Además, en todas las redes sociales están comunicando. Para mayor información, ustedes han visto los teléfonos en pantalla. También nos pueden escribir a info@evasurbanas.com y, por supuesto, que les vamos a dar la información para que estén alerta. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Nosotros vamos a ir a un corte comercial. Cuando regresemos, el uso que deben de realizar padre, hijo y todo lo que estamos en redes sociales. El buen uso, cuando regresemos con tres conferencistas.